Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui, com cada dimarts, anem a analitzar el que ha ocorregut este cap de setmana en el bàsquet, posant sobretot l'ull en aquest grandíssim partit entre l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia i el Refitel Bàsquet Llíria. Victòria importantíssima per 75-56, una victòria provocada, entre altres coses, per el gran apoyament de l'afició, que prop de 1.100 persones van portar en volandes a l'equip d'Alejandro Mesa este cap de setmana. Analitzem este partit així, en Fem Esport. Comencem! I ahí tenen, agafant la pilota, un dels grans protagonistes de la jornada d'este cap de setmana, Joan Hernández, va ser clarament l'estrella d'este partit entre l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia i el Refitel Bàsquet Llíria. Un partit que va acabar amb la grandíssima victòria i avoltada, a més, de l'equip d'Alejandro Mesa per 75-56 front a l'equip de Víctor Rubio, que tornava al pavelló municipal del poliesportiu de Gandia una vegada més com a, esta vegada, entrenador rival. Ahí tenen al tècnic gandià, a Víctor Rubio, dirigint els seus jugadors i no entenent massa bé la situació que passava per el gran moment de forma i el gran joc d'Alejandro Mesa, de l'Units pel Bàsquet Gandia. Un partit, el del dissabte, que tenia diversos factors que es poden analitzar a la perfecció. Per una banda, la gran afluència de gent, al voltant de 1.100 persones, que van provocar la gran victòria de l'Units pel Bàsquet Gandia, recordem, 75-56. I un altre dels factors, la gran unió entre, com deia, l'afició i, per altra banda, Alejandro Mesa i tots els jugadors de l'Units pel Bàsquet Gandia, comandats, això sí, per Joan Hernández. 35 punts, 6 de 7 en tirs de 2 i 6 triples, a més de 5 llançaments de tir lliure, 3 assistències i un rebot, van provocar aquest 33 de valoració i que Joan Hernández s'hagi convertit en la gran estrella esta vegada del Units pel Bàsquet Gandia. Comencem a sentir les declaracions postpartit que ens porta el nostre company Kevin Marquina. En primer lloc, sentim Alejandro Mesa. Bueno, estamos con Alejandro Mesa, técnico de Unix de Básquet. Alejandro, creo que hoy se ha vuelto a ganar el partido ya desde el principio con la afición. Increíble. Otra vez un partido, un ambiente espectacular. Ya no solo la peña, que anima a un nivel brutal, la charanga, pero creo que todo el pabellón, la gente que viene aquí a diario, se lo ha pasado muy bien. Y creo que ha sido, siempre es un plus para nosotros, con una plantilla tan joven que salga del vestuario y vea el pabellón ya lleno, nos da una confianza brutal para afrontar el partido. Casi 1.100 personas según me han comentado. Yo creo que esto, si se repite semana tras semana, los resultados van a llegar. Hombre, tenemos ahora una buena oportunidad, ¿no? Contra UCAM el domingo que viene. Que te dejo que hagas ya la previa, tú. No, la previa no, ahora hay que disfrutar de esta victoria. Ya mañana empezaremos a pensar en UCAM, pero bueno, que es otra ocasión para que la gente, encima, pues fallas, haga que la fiesta dure un día más, por así decirlo. A ver si podemos montar otra vez este ambiente que nos da un plus. Bueno, hablando de lo que es el partido, el primer cuarto ha estado, digamos, igualado. Segundo cuarto, sabéis, distanciar el marcador. Y en la renovación ellos han apretado, se han puesto a 6 puntos, pero habéis sabido aguantar, digamos, ese empuje de Llíria. Sí, al final Llíria es un equipo con mucho talento, tiene unos jugadores con un tiro de 3 formidable. Se ha visto cada momento que nos hemos despistado un poco, relajado, siempre había un jugador que nos castigaba en el tiro de 3, pero en líneas generales lo hemos parado muy bien. Al final hemos dejado a Llíria en 56 puntos, que es un rival que está de media casi en 80, y la verdad, otra vez. Creo que se habla mucho de esta semana, yo lo entiendo, del morbo, de los enamoramientos y demás, pero creo que nadie le da realmente la importancia que tienen los jugadores. O sea, los jugadores son los que al final están dando el callo día a día, están muy concentrados, saben lo que tienen que hacer para competir y se ve en la pista luego cuando sale. Yo creo que estoy muy contento con ellos y deberíamos poner más el foco en ellos, que son los verdaderos protagonistas. Y hablando de los jugadores, han parado muy bien. Pues en otros partidos, por ejemplo, a Gulli, en el partido de Jairis, hoy era Goodwin la amenaza y lo han parado, la verdad, que bastante bien. Evidentemente tiene su potencial, pero lo han parado muy bien. Sí, creo que Goodwin ha acabado con 4 puntos y 8 rebotes, que es un jugador que está de media en 13 rebotes ofensivos, 13 rebotes totales.
muy bien para Godwin, pero muy bien también para su juego exterior, que no han conseguido tiros cómodos en posicional en casi ningún momento. Y a la última, independientemente de lo que haga Murcia, la semana que viene es el partido importante para ver si, ya digo, de lo que hagan esta semana no pasa nada. La que viene es la que será importante para ver si os quedáis líderes en solitario ya. Bueno, hablamos del liderato, al final aquí pasan tres, es el corte lo mantiene el cuarto y nosotros tenemos que alejarnos lo máximo posible de esa posición. Si ganamos a Ucam y somos líderes, oye, de lujo, yo creo que todo el mundo estará contento, pero ya te digo, paso a paso. Viene Ucam ahora, pero el siguiente partido, que será Torrente fuera, será igual de importante. No podemos pinchar, porque si no los de abajo vendrán fuerte y nos crearán problemas. Unes paraules les de Alejandro Mesa, el tenen eixe temps mort junt a tot l'equip de l'Units pel Bàsquet Gandia, que realment porten, bueno, eixe missatge implícit de la gent que a lo millor no acabava de creure en ell, que tenia més en el record a l'antic entrenador, l'entrenador de la temporada passada, a Víctor Rubio, però que sí o sí han d'acabar rendir-se al tècnic valencià, que està portant a l'Units pel Bàsquet Gandia al més alt. Ara veurem la taula classificatòria i veuran exactament com és això de portar-los al més alt. Anem amb més declaracions. Ara és moment de sentir al MVP de la jornada, Joan Hernández. Sentim l'entrevista postpartit al jugador gandia. Estamos con el MVP del partido, evidentemente, con Joan Hernández. Buenas tardes, Joan. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vaya victoria sobre todo. Se ha empezado a ganar con la afición otra vez, ¿eh? Sí, la verdad que el ambiente ha sido increíble. En el momento que ha entrado ya la charanga, el ambiente ha sido, bueno, espectacular. Así que gracias a toda la afición y a toda la gente que siempre está aquí con nosotros. Habéis conseguido grandes rentas al descanso, habéis sido 15 arriba. En la renovación se han apretado. Yo creo que era normal, ¿no? Entraba en el partido que pudiera pasar esto. Sí, además sabíamos que Yeria, sus terceros cuartos son muy, muy buenos. Han conseguido entrar en partido, pero bueno, aún así, el resto de minutos creo que hemos estado bastante sólidos, hemos sabido mantener la ventaja, que bueno, se ha visto en el marcador final. Que se han metido 40, se dice, ya está, hombre. Bueno, y una de las claves también, evidentemente, ha sido parar a Goodwin. Sí, la verdad que sabíamos que era un jugador clave y creo que hemos estado listos, inteligentes con él, con sus puntos fuertes. Y bueno, pues de eso se trata, ¿no? De trabajar bien lo que ellos hacen bien e intentar solucionarlo. Vais a seguir arriba una semana más, que es lo más importante, y enfrentáis la semana que viene a UCAM. Sí, esto es lo que nos da fuerza y ánimo para seguir adelante, conscientes aún de que nos queda muchísimo, nos queda el doble, así que lo que queda aún será mucho más duro y a seguir. Enhorabuena, Joan. Muchas gracias a vosotros. Joan Hernández, molt content, recorden, 35 punts, 33 de valoració, ahí tenen un dels llançaments, i miren este des d'on llança. Pràcticament quasi des del mig del camp fa un llançament de 3 que entra, miren, a la perfecció. La veritat que va ser un dels moments importantíssims del partit, el que es va viure en esta grandíssima victòria de l'Units pel Bàsquet front al Llíria. Sentim més declaracions, veiem com durant l'entrevista a Joan Hernández teníem l'aparició del capità d'Alan Clayham, volien saber també la seva opinió, i així tenen l'entrevista postpartit al capità de l'Units pel Bàsquet Gandia, al hispano-holandès Alan Clayham. Estamos con Alan Clayham. Alan, el partido se empezó a ganar también con la afición. No, a ver, la afición está increíble. En el partido de Jairis ya lo notamos, en el último partido contra Villarreal también. Y la verdad que lo estamos utilizando para apoyarnos en ellos. Se nota una barbaridad, tanto la banda, la gente se está contagiando de la Peña Bigotet, que es un no parar los 40 minutos, y lo estamos utilizando a nuestro favor. Y mira, pues de momento está funcionando. Habéis empezado bien, al descanso se ha sido 15 arriba. Es cierto es que en la renovación se han acercado, pero también habéis sabido parar muy bien a Goodwin. No, a ver, nosotros estaba claro que íbamos 15 arriba al descanso, pero teníamos claro que íbamos a tener malos momentos, que a lo mejor se iban a enganchar, y en esos malos momentos es cuando hay que estar fuertes mentalmente. Creo que nos hemos sabido recomponer muy bien. Como tú dices, hemos parado a Goodwin, que hoy quizás era el jugador más importante que tenían. Así que nada, hemos hecho nuestro trabajo, les teníamos bien estudiados, y creo que el scouting también ha funcionado hoy. Así que nada, uno más. La verdad que también contento por el average que hemos conseguido. Nunca se sabe cómo puedes llegar al final y tener una ventaja que creo que ha sido de 19 puntos puede ser vital. Así que nada, a seguir. Bueno, ya por último, como tú dices, victoria de 19 puntos, y vais a seguir arriba una semana más en función de lo que haga Murcia, pero vais a estar arriba, que es lo importante. Sí, está claro que vamos a seguir primeros junto a Murcia.
Aprovecho también para decir que la semana que viene tenemos un partido bonito contra Murcia, que va a ser primero contra primero para ver quién se queda líder en solitario. Y desde hoy mismo, desde salir del vestuario, ya estamos pensando en UCAM. Creo que es lo que tenemos que hacer, creo que lo que estamos haciendo muy bien. Pensar en el rival de la semana que viene, hayamos ganado, hayamos perdido, y estamos teniendo la suerte de que estamos trabajando desde la victoria. Así que nada, seguir así. Enhorabuena, Alan. Muchas gracias. Un altre dels grans protagonistes de la jornada del dissabte va ser Alejandro Terrades, el segon jugador de l'Unix pel Bàsquet Gandia amb més valoració i amb més anotació. 16 punts i 23 de valoració, a més de 9 rebots, eren els números d'Alejandro Terrades, que setmana rere setmana continua demostrant per què el va fitxar Salva Gomar, director esportiu de l'Unix pel Bàsquet Gandia. Anem a parlar precisament amb ell, amb Alejandro Terrades. Con Alejandro Terrades, jugador de l'Unix pel Bàsquet Gandia. Alejandro, otra vez la afición ya ha empezado ganando el partido, ¿no? Ha sido un encuentro muy bonito, que sabíamos que se iba a llenar el pabellón, a ser la cosa de entrenadores y el, es que había mucha controversia. Y al final hemos sacado un partido muy bueno, donde nos hemos ido, creo, 19, ¿no? Ha sido el marcador final. Y es el trabajo que hemos hecho durante toda la semana, durante toda esta fase, y estamos trabajando muy bien. Como tú dices, os habéis ido 15 arriba al descanso en este caso, habéis tenido más ventaja, pero al salir de los vestuarios en la reanudación sí que es cierto que se han puesto a 5 o 6 puntos y os habéis puesto un poco nervioso. Sí, al salir han empezado con una zona, que es como han acabado el segundo cuarto, que se nos ha atragantado un poco, y el escolta, que creo que es Víctor, ha metido un par de triples muy, muy, muy buenos, la verdad. Y se han acercado, pero al final hemos sabido defender, parar esas canastas y nos hemos ido. Yo creo que también una de las claves ha sido parar a Goodwin, ¿no? Al interior, que también puede hacer mucho daño por fuera. Sí, hemos trabajado toda la semana para eso. Sabemos que es un jugador muy fuerte, que está dominando mucho la liga, tanto en el rebote como en la defensa. Y lo hemos parado muy bien, entre Verandi, yo y los interiores, que han podido cogerlo, como Dani, por ejemplo. Lo hemos parado muy bien. Y ahora ya por último, vais a seguir arriba, haga lo que haga Murcia, o primeros o segundos, o sea que grandísimas noticias. Sí, todo el mundo firmaba estar 6-1 en la primera vuelta, ahora segunda vuelta, nos espera Murcia y a tope. Enhorabuena. Muchas gracias. I després de totes les declaracions dels jugadors i de l'entrenador de l'Units pel Bàsquet Gandia, evidentment no podíem deixar-nos de costat el que ha sigut durant 9 anys, entrenador de l'Units pel Bàsquet Gandia, i que en esta ocasió era la primera vegada que venia al pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia en partit oficial com a entrenador rival. Volíem saber l'opinió de Víctor Rubio, que acaba dient, i estiguen atents, que qui dona per mort al Llíria és que no el coneixen en excés. Sentim al tècnic del Llíria, Víctor Rubio. Estamos con Víctor Rubio, entrenador de Refit de Bàsquet Llíria. Víctor, al final derrota contundente, pero la verdad que habéis plantado cara, sobre todo tras el descanso. Sí, la realidad es que, bueno, no he visto aún estadísticas, así que voy a hablar casi más de sensaciones que de números reales, pero sí teníamos claro que Gandia es una plantilla mucho más fuerte y mejor atléticamente que la nuestra, que sabíamos que sus exteriores nos podían crear muchos problemas a nivel físico para defendernos, y por tanto tendríamos que encontrar tiros cómodos, ¿no? Nuestra arma en ese sentido es circular bien el balón y encontrar, para eso somos el mejor porcentaje de tiro de tres de la competición, y era importante encontrar eso. No lo hemos hecho, ni en el primero, ni en el segundo, ni en el cuarto. Ya te digo que no lo he comprobado, pero lo que sí tengo claro es que en el único cuarto que hemos metido, que ha sido el tercero, has ganado el cuarto. Así que la sensación inicial y la idea que teníamos creo que era la adecuada. No lo hemos podido hacer más tiempo, Gandia nos ha dominado, y la aparición además de un Joan Hernández, que ha estado espectacularmente bien y que me alegro mucho porque lo aprecio enormemente, nos ha terminado de hundir. Creo que también una de las claves, evidentemente, es que han cerrado muy bien todo el potencial ofensivo de Goodwin, lo sabíais. Sí, sabíamos eso, y ante eso también era importante que si se iban a cerrar mucho aparecieran esos tiros de tres que hablaba, ¿no? Solo las hemos metido en el tercer cuarto, que ha aparecido Carlos, que ha aparecido Rubén Ramos y que ha aparecido Víctor. El resto del partido no hemos metido. Entonces, han cerrado bien esa vía, no hemos encontrado otra con la que obligarles a tener que salir, así que blanco y en botella. Ya lo comentabas tú cuando hablamos el jueves en la radio, Gandia al final tiene muchas armas ofensivas, hoy ha sido Joan, pero también te esperabas que pudiera ser él, porque al final es un jugador de ataque que tiene muchos puntos en el bolsillo, y al final es el que os ha penalizado. Sí,
lo que no esperaba es que estuviera a nivel MVP de la NBA. Ha estado fantástico, la verdad. Me puedo imaginar, porque lo conozco bien y sé el talento que tiene, que tuviera minutos, momentos, pero ha sido continuo. Es que no ha tenido ningún mal momento durante el partido. Y bueno, eso sí que nos ha hecho más daño, porque no hemos sido capaces de cerrar esa vía de anotación. Y luego lo que suele pasar, cuando ya tienes un jugador tan ensalzado anímicamente, que lo mete todo, intentas volcarte en exceso y entonces desajustas otros sitios, ¿no? Bueno, mucho que aprender. Nosotros aún estamos en proceso. Este equipo ya lleva el gran bloque una temporada y media juntos. Nosotros aún estamos en esa construcción y nos queda mucho que corregir y que aprender a competir aún. Bueno, Víctor, a por lo que venga. Aún queda mucho y el que nos dé por muertos nos conoce poco. Gracias, Víctor. Vale. I ahí tenen la classificació de, en este moment, després de jugar-se completament la primera volta sencera en el grup E de la fase d'ascens a la Lliga Le Plata. L'Àngels Vision, Units pel Bàsquet Gandia, va líder en solitari amb 6 victòries i tan sols una derrota, recorden, la derrota front al Nou Bàsquet Paterna. I precisament si va en solitari és perquè este cap de setmana hi va també un partit d'alts vols entre Nou Bàsquet Paterna i UCAM Múrcia amb victòria paternera per 80-79 front a l'equip murcià. Això provoca que ara hi hagin 3 equips, Múrcia, Paterna i Jairis, amb 5 victòries i 2 derrotes, i després ja va el Refitel Bàsquet Gíria amb 4 victòries i 3 derrotes. A partir d'ací hi ha la resta, Vila-real, Pic en Claret de València i el Nou Bàsquet Torrent. Precisament esta setmana van en busca ja de la segona volta i el partit del proper diumenge, recorden, proper diumenge serà en casa, en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, front a UCAM Múrcia. Ahir van entrenar els jugadors d'Alejandro Mesa, avui també estaran fent el mateix, entrenaran dijous i divendres, respeten la setmana fallera, i precisament canvien del dissabte al diumenge. El partit front a UCAM Múrcia serà a les 6:30 de la vesprada en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, o l'ISMA Cantó Fòrum, el primer partit d'esta segona volta front a l'equip murcià. Recorden que en la nada ja van aconseguir guanyar en Múrcia i esperen tornar a aconseguir la victòria este diumenge a les 6:30 de la vesprada en el pavelló de Gandia. Fins així este gran anàlisi del que va ocórrer el dissabte passat en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia amb un Units pel Bàsquet Gandia líder en solitari en esta segona fase per l'ascens a la Lliga Le Plata. Nosaltres es despedim, no sense antes recordar-los que el dijous, el proper dijous, a partir de les 9:30 de la nit, podran veure en les seues pantalles en Telesafor en HD, en alta definició, l'especial que hem fet de la cursa de la dona de Xeraco. Una cursa que arriba a la seva 7ª edició i que va reunir a 600 dones en busca i en lluita de la igualtat entre els homes i les dones amb esta cursa de la dona que es va disfrutar, millor dit, en Xeraco i on va anar el nostre company Kevin Marquina. Amb la promo, amb aquest programa especial, nosaltres ens despedim, tornarem els propers dies ací, a Telesafor, amb més Fem Esport. Una forta abraçada i fins a la pròxima. Dijous 17 de març. A les 21:30 hores torna a viure la 7ª cursa de la dona de Xeraco 2022. Telesafor et porta un gran esdeveniment junt a l'Ajuntament de Xeraco per a recolzar un dels events més consolidats ja a la comarca, amb una gran participació. Protagonistes, corredores, l'ambient de festa a la localitat i quilòmetres de recolzament per la igualtat. 7ª cursa de la dona de Xeraco 2022 amb l'Ajuntament de Xeraco. Dijous 17 de març a les 9:30 de la nit a la televisió de Gandia i Comarca i en alta definició HD i per streaming telesafor.com.